quiero ser una bocina. La Grasa es un residente en el sector El Carril de Jaina, practicante de la fe cristiana. Soy activo de la iglesia, coordinamos grupos de oración. Aspira a una posición electiva. Me arrancarán la cara y seré entonces candidato. Entiende que en su comunidad la gente le hace falta muchas cosas, entre ellas la libertad de morirse tranquilo. Que no hay un cementerio municipal. Andaba en un cementerio municipal, veo que no se está invirtiendo en la gente. Tienen sus propuestas dejar sin efecto el cobro que se paga actualmente para que el tigueraje pueda ir al río a bañarse y a beber romo. Con el calor, ahora no podemos ir a bañar al río porque hasta nos cobran. Como no puede salir a la calle a hacer proselitismo, abrió un local donde recibe a la gente y escuchan su mensaje. Ya que los convertidos y de otras denominaciones cristianas se les ha prohibido que prediquen o que hagan actos proselitistas, tanto en el metro como en el teleférico, los evangélicos están dados al diablo con esa medida. Dicen que no se quedarán de brazos cruzados y se irán a la justicia a reclamar lo que entienden. Es su derecho. Es un recurso de inconstitucionalidad porque realmente la Constitución de la República lo consagra. De manera que con nuestros abogados, nuestro equipo, estamos analizando dónde los pasos que vamos a dar. Entre los conversos existen quienes entienden que se debe predicar la palabra en cualquier lugar, ya que esto genera que las relaciones sexuales sean más satisfactorias. Porque cuando Jesucristo está en el hogar, hay buenas relaciones conyugales, hay buenos orgasmos, hay buenas eyaculaciones. El hombre le dice mami, chula, a la mujer le dice papi al hombre. Según su criterio, cuando a una persona le niegan la costumbre en su casa, anda enfogonado, se vuelve un perro capaz de ofender a cualquiera. Al señor de la tituladora, que es un animal, del teleprompter, que es un animal y no me está viendo, usted pone en el texto que yo estoy leyendo en Q para yo terminar de leerlo en el teleprompter. Si usted quiere, si no, se va para su casa. Ante tales circunstancias, se promueve mediante la oración el buen desempeño de carácter sentimental. Cuando Jesucristo en el hogar, la Biblia dice que no nos neguéis el uno al otro. Y estamos marchando para que hayan buenos orgasmos y buenas eyaculaciones.